aquí estamos de nuevo en Somos Latinos VIP, gracias a esa teleaudiencia internacional que nos apoya la semana. Antes de conversar con la siguiente artista estrella que tengo aquí, yo quiero saludar a una amiga allá en Santo Domingo, República Dominicana. Me acaba de mandar un mensaje que está conectado, así que Smiling de los Santos, a ti, a Katiuska, a Jester y todas esas chicas lindas allá en el Caribe, en Dominicana. Un saludo desde acá y ojalá que sigan conectados toda la semana. Pues bien, me place presentarles a todos ustedes a una voz privilegiada de muchos años de experiencia, de una gran trayectoria con diferentes agrupaciones, y hoy viene a darnos lo último que ella ha hecho. Así que yo quiero que todos los chicos y chicas les dé un aplauso a nuestra querida Mayra Bello. Mayra. Gracias. Mayra se siente como en casita. Ah, sí, yo me siento en confianza. Aquí estoy en casa. Sí. Ahí está de fondo lo último que Mayra está promocionando. Para refrescar un poquito de Mayra, ustedes recordarán a Mayra Bello con Los Toros Van, a Mayra Bello con La Artillería, Mayra Bello con Milly Quesada, Mayra Bello Plus, Mayra Bello sola. Exactamente, ya Mayra sola, volando solita, trabajando duro en promoción, sí. Tratando de llegar al público con lo mejor de mí. Estoy tratando de llevar cosas de calidad, como es lo que está sonando en fondo. Vamos a dar aquí un Linarito. Vamos a darle aquí un close-up. ¿Dónde voy? Esto es lo último de Mayra Bello, lo que está en la radio. Sí. Yo hago un llamado aquí a mis colegas comunicadores que, por favor, pórtense bien con Mayra. Es de los nuestros. Necesariamente no hay una disquera poderosa atrás, sino con MPE Record, que es mi propio esfuerzo Record. Sí, así es. Ese es MPE Record. Esa está muy buena, ¿sabes? Sí. Este es Mayra Bello, No Dudes. Es mi primera producción, mi primer álbum de bachata. Bachata. Muy agradecida de Columbus Records porque ha traído hasta todo el público este trabajo que venimos haciendo ya por un par de años. Déjame decirte algo, Mayra, una pequeña anécdota. Un amigo mío de allá de República Dominicana, yo le enseñé, porque tú me diste la producción anterior donde estaban bachatas, y él me dijo que había escuchado esos temas allá en República Dominicana y que los había escuchado mucho. Ajá. Pero no sabía que era Mayra Bello. Ah. En otras palabras, los temas sonaron, pero por una u otra razón no le dieron crédito al nombre. Lo importante es que sonaste. Sí, así me dicen, mucha gente reporta que sí, que lo han escuchado, que estoy al día, que ven los videos, que lo ponen en televisión. Mira, acá están pasando en Dominican View todas las noches. Están pasando los videos, ese video nuevo. Ah, una llamada. Sí. Hay una llamada. Saludos. Hello, buenas. Hello. Buenas tardes. Bueno. Seguimos hablando con Mayra entonces. Bueno, mucho esfuerzo, me imagino. Sí, sí, trabajando duro. Bueno, llegando a sitios donde no me imaginé, a países donde no me imaginé llegar, y con la bachata. La bachata. Vida de Dios, de toda la gente que me está dando apoyo, que me están ayudando. Quiero agradecer muchísimo a toda la gente de México. Están dándome entrada en México, que tremendo. Para mí es. Acuérdate cuando una vez nos juntamos en la emisora ya, la Latina, con nuestro amigo. Yo te dije que tu bachata era diferente. Sí. Y es diferente. Cierto, y cierto. Puede ser que gane un público diferente. Ahora sí, tenemos la llamada de nuevo. Sí. Sí, buenas. Hola. Tardes. Sí, buenas. ¿Con quién hablamos? ¿De dónde? Con Isabel. De España. De España. ¿Cómo está la cosa por allá, Isabel? Bueno, por aquí vacilando día a poquito. Quería saludaros y mandar un beso muy fuerte para la bella. Ay, gracias, Isabel. Gracias por estar ahí siempre apoyándome, siempre pendiente de todas las cosas que estás haciendo. Muchos besos y espero verte pronto, que el próximo mes yo creo que nos vemos por allá, ¿ok? España. Ojalá, mi vida. Un besito, muchos éxitos y un abrazo para todo el equipo. Muchas gracias, Isabel. Dios te bendiga. Para ti, saludos a la madre patria por allá. Gracias. Pues Mayra, nosotros agradecemos, nos dieron un par de minutos para conversar. No, yo agradecida porque yo vine a hacer una visita. Eso, vine a dar una Mayra sorpresa, vino a visitarnos y salió en el aire. Me ha salido, ¿sí? Ganó. Es que soy dueña de este programa también. Yo soy Mayra, parte de acá. Danos los contactos para que la gente te llame. Bueno, contacto para Mayra Bello es el 551-804-0007. 551-804-0007. Muchos agradecimientos también para la gente de Argentina, la productora de Luis Zaragoza y toda esa gente están trabajando conmigo. Pronto estoy en Argentina también, llevando todo lo que es
esta intensidad que llevo, esta pasión de mi música, poniendo en grande nuestro país. Bueno, pueden también conectarse con Mayra Bello. En mi página de Facebook, en Twitter, me pueden encontrar como Mayra Bello 6 y también en Facebook, en todos los sites por ahí. ¿Cuándo viene a cantar? Cuando me inviten, porque yo tuve que venir. No, invitarte, eso está en el guión. Yo tuve que aparecerme hoy. ¿Eh? Ella viene. No, lo que pasa es que de la casa también tienen que darme un permisito. Ábrele la puerta por ahí para ¿viste? Que entre. Claro. Bueno, mi amor, gracias. Gracias a ti, gracias a Fidel, gracias a todos y contentísima de que seguimos con Somos Latinos VIP. Y has notado que somos fieles a ti. Claro que sí. Eso es indudable. Muchísimas gracias, Mayra. Gracias. Mayra Bello, aquí en Somos Latinos VIP, seguimos. Chao.